María con una locura de amor. Te cuento que hace unos 10 meses más o menos estuve aquí en el trabajo de María, la corazona de locuras de amor, para sorprenderla. Pero hoy me acompañas tú, Cupido, porque tienes una gran sorpresa para María. Por eso la vamos a sorprender en su trabajo. ¡Feliz aniversario! ¡Un añito! Primer añito de enamorados. Y el latido fuerte va a ingresar para sorprender a María y para decirle que nos acompaña aquí lo que espera Cupido con una gran sorpresa. Así que vamos, acompáñenme en esta locura de amor. ¡Acompañaste! María Valencia, qué difícil es sorprenderte. Yo que pensaba, hay aplauso para María, por favor. Yo que pensaba, de frente va a caminar y me ampalló. ¿Cómo estás? ¿Tú qué dices? ¿La corazona vino después de un tiempito a sorprenderte hoy en una fecha especial? Y seguro que voy a decirte algo de parte de Julio. Seguro que voy a recordar esta fecha especial y te voy a entregar un regalo, ¿verdad? ¿Eso crees? No te imaginas nada. Bueno, entonces acompáñame. Acompáñame porque te voy a secuestrar para sorprender. Porque los latidos están en el primer piso. Ahora yo solamente he venido para sacarte de tu oficina para decirte que Julio quiere celebrar, festejar este primer aniversario de enamorados. Porque obviamente su corazón late, late fuerte por ti. Y es por eso que yo he venido muy bien acompañada. Con alguien que me va a ayudar a sorprender. Primero. ¿Sorprendida? Sí. ¿Te imaginabas que Julio va a hacer algo especial así? Puede decir que sea mi novio. No, no, no. Hasta la canción. Mami, preséntate todo mi sentimiento. Nos acompaña una canción de Romeo. Que dice todo lo que siente por ti, Julio. Una canción es suficiente para decir que decía que no te quiero y te amo, eres tú mi tesoro importante para mí. ¿Qué letra? Eres dueña de mi vida, la niña que me domina, si quieres decir todo eso siente por ti. Matarás de amor, matarás de amor, matarás de amor. Como podrás ver, ahí tengo a Cupido. No he venido solo. Con la canción tan linda de Mami, quiero decirte lo siguiente. Un 22 de marzo de 2015 te volví a ver. Ese día entendí que sería para siempre. Que tus manos siempre cogerían las mías. Que mis labios siempre estarían para tus labios. Que mis brazos serían solo tuyos. Que en mis pensamientos siempre estarás. Quiero agradecerte cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que he podido estar a tu lado, porque lo he disfrutado y me has hecho inmensamente feliz. Quiero que nuestro amor sea como el mar, con un inicio y su final, que sea inmenso como el cielo. Contigo quiero compartir mi vida, quiero ser tu complemento ideal. Estos 365 días han sido los mejores de mi vida y quiero que todos mis días, años y siglos, hasta el último latido, sean a tu lado, mi gran y único amor. Te amo, María. No, todo lo que siente por ti en este primer aniversario. Pero para recordar un poquito que ha sido este primer año, quiero que veas esto. Mi cómplice Cupido me va a ayudar. Check this out. I got a little bonus for y'all. First song I wrote when I was only 13. Mami, hoy he venido a decirte lo que siento. Feliz aniversario. Gracias por este primer año juntos. Quiero estar siempre a tu lado y que esto no tenga final. Siempre disfrutando tu sonrisa, tu presencia y tu amor. Te amo, María. ¿Cuántas imágenes que representan este primer año juntos? Cuéntanos, ¿quién eres? Y a ver si acabamos de hacer fotografía.
sientes contenta en tu trabajo y ya luego me imagino que se van a ver y se van a abrazar muchísimo, ¿verdad? ¿Contenta? Dile, dile a la cámara, imagínate que ahí está Julio en la cámara y dile. Sorprendida. Gracias por todo. A ver, Dios, que salvarte a ti.